¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Fuerte y claro, no? ¿Sí? Ok, vamos a probar esto. Ok. Muy bien, como bien dijo la estimada señorita, perdón, señora Beatriz, mi nombre es Luis Parra. Tengo la bendición de ser profesor de matemáticas. Y realmente los adolescentes cuando escuchan esto, hacen la cruz, como que prácticamente la bendición que es para mí enseñar, para ellos las matemáticas es una maldición. Y ahí yo siempre me pregunto que enseñar y ser profesor es una aventura. Y ser profesor de matemáticas para mí es una aventura extrema. Siempre digo, las matemáticas son como las mujeres, aquí ya está señorita, son como las mujeres, porque hay que tomarse el tiempo para poder entenderlas. Hay que observarlas, hay que analizarlas. Y en base a eso, nosotros vamos a poder comprender esta ciencia que es la matemática. El liderazgo es un proceso en el cual tú vas a querer hacer muchas cosas. Vas a querer emprender. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro. Muchas personas me han dicho, Luis, yo quiero emprender negocios, quiero viajar, seguir estudiando, pero yo los veo y están sentados con los brazos cruzados y no hacen nada. Si tú quieres hacer el día de mañana cosas que impacten la vida de otros, si tú quieres capacitarte, si tú quieres viajar, quieres aprender y seguir perfeccionándote, hazlo ahora. Es el tiempo, no mañana. Todo lo que tú emprendas hoy día repercutirá en un futuro. El liderazgo se trata de eso, de que es esa intención en donde tú quieres hacer cosas, pero en el hacer expresa en su máxima plenitud tus intenciones. El liderazgo se trata de que tú tienes que tener una visión y haces todo lo posible para poder concretarla. Y como profesor, es lo mismo. Educar es lo mismo. Si tú eres profesor, tu visión se debe centrar en el estudiante, en tus alumnos, en tus niños, en tus adolescentes. Y debes hacer todo lo posible para poder gestar recursos, ideas innovadoras, emprender junto con ellos, para que ellos puedan tener buenos resultados. Si tú no tienes un liderazgo sano, un liderazgo positivo, créeme, te lo digo por experiencia propia, vas a fracasar. Educar es liderar. Es una consigna que muchas empresas, muchas instituciones están empleando. Pero yo te pregunto a ti, si tú crees eso, no, sí, educar es liderar, realmente es bueno, sí, compadre, aquí hay que ponerse la camiseta. Pero ¿tú eres consciente de eso realmente? De la boca para afuera. ¿Tú eres consciente de que tus actos van a impactar a tus alumnos? ¿O simplemente, como profesor, nos trasladamos al frente del aula, en la pizarra, y de ahí transmitimos, somos agentes de transmisión? Eso depende de ti, cambiar la educación de tus alumnos. Depende de ti, hazte cargo. No se lo delegues a otras personas. Si tú estás estudiando pedagogía, una carrera increíble, es una aventura increíble. Pero si ya eres profesor, te metiste en las patas de los caballos. O sea, lo que te espera más adelante, lo que me espera a mí más adelante. Yo lo sé, hace 2 años que trabajo como profesor en diferentes establecimientos y hace más de 7 años que trabajo asesorando a diferentes familias sobre la educación de sus hijos. Y me he encontrado de todo, alumnos muy talentosos, pero que lamentablemente no tienen el apoyo de la familia. Las familias dicen, yo quiero que usted le enseñe, allá mi hijo, usted allá, yo, nos vemos, y a principio de año, si bien a mi hijo le va mal, quiero que al final de año le vaya bien. Ok. Y tú te esfuerzas. Perseveras junto con él. Y le enseñas las estrategias adecuadas. También hay padres que son muy preocupados. Y que sabiendo que sus hijos son muy talentosos, te buscan a ti para que les enseñes. Y los acompañes en este camino. Me causa un poco de preocupación ver que hay muchos adolescentes que son frustrados a causa de los profesores. El año pasado, junto con unos amigos, hicimos una investigación
sobre estilos de liderazgo del profesor de matemáticas y su impacto, su relación en la motivación al aprendizaje de sus alumnos. Y los resultados fueron wow. Si bien son muy conocidos los resultados sobre el área de la educación, que tú tienes que motivar a tu estudiante, tú tienes que prácticamente ser una persona que los impacte desde el primer momento y que tú tengas las expectativas correctas de tu estudiante. Todo se sabe. Las investigaciones lo dan a conocer. Pero cuando tú estás en medio de una investigación donde tú trabajas con alumnos, le preguntas a alumnos, a niños, a adolescentes, trabajas con profesores, y ellos te develan esa realidad, tu chip cambia. ¿Qué hace a un buen profesor? Es una de las preguntas que yo hice el año pasado. Muchos profesores dijeron, no, el profesor es aquel que tiene buenos resultados con su estudiante. Ok, no, un buen profesor es aquel que lo pasa súper bien con su estudiante. Ok, yo te pregunto eso a ti. ¿Qué te va a hacer un buen profesor? ¿Qué es lo que a ti te va a permitir ser un profesor que marque esa diferencia? ¿Tu carisma? ¿Tu creatividad? ¿Tu innovación? ¿Tus ideas locas? La investigación del año pasado arrojó que los profesores líderes del establecimiento educacional fueron aquellos profesores, mujeres, que tuvieron una capacidad de motivar a sus estudiantes, de crear estrategias desde utilizar cartulinas de colores hasta software matemáticos, donde ellos jugaban prácticamente con videojuegos, pero aprendiendo matemática. Por el contrario, las personas, los profesores de más edad, eran los que menos motivación tenían ellos. Si tú no tienes motivación, no puedes motivar al resto. La motivación de tus alumnos tiene que nacer de ti como profesor. No se lo delegues a un software, no se lo delegues a unas cartulinas. Tú puedes implementar la mejor estrategia, pero de la manera que lo enseñes va a causar un impacto en tus estudiantes. Los resultados de esta investigación yo lo reflejo en eso, en esa ecuación. Vocación es igual a acción más concepto que me encanta, la pasión. Si tú como profesor tienes vocación, eso se va a develar y a mí, yo lo voy a saber al tiro, porque la forma que tú enseñes eso se va a percibir. Uy, profesor increíble, mire cómo enseña, se nota que él transpira pasión por enseñanza. Tú puedes ejercitar el rol docente, tú lo puedes hacer, tú puedes ser un profesor, puedes estudiar 5 años, otros más, pero en fin, puedes estudiar. Pero ¿qué sacas tú con ser un profesor que va a ser igual que el resto, igual que el montón? Se va a mantener, como diría un profesor de física, en MRU, en reposo. Si tú estás con esa idea de ser un profesional excelente y exitoso el día de mañana, tienes que preocuparte de hacer lo mejor. No hacer las cosas bien, de hacer lo mejor. Porque tus alumnos te van a demandar excelencia. Y tú tienes que estar preparado. Conversando con muchos profesores y con alumnos, yo me he dado cuenta que si el río no suena, es porque algo le pasó a las piedras. Es una frase que hace una semana fui consciente y que lo reflejo en el hecho de educar. Si tus alumnos están pasivos, están ahí, en la plenitud del reposo, algo les pasa a ellos. Y debes saber qué les pasa a ellos. Porque tu rol, tu responsabilidad es saber qué tienen tus alumnos, qué necesidades tienen, qué los motiva, qué a ellos los vuelve loco, qué a ellos los desmotiva. Ese es tu rol. ¿Debes manejar disciplina? Sí, es muy importante. Debes manejar, si quieres ser un profesor de inglés, debes manejar el inglés a la perfección. Un profesor de física, manejar esa disciplina, el área de la física, de una manera excelente, al igual que la matemática, al igual que la biología, el lenguaje. La disciplina es muy importante, pero no sirve de nada si tú como profesor no le pones esa pasión por enseñar, si tú no creas estrategias adecuadas a tus estudiantes. Nunca va a haber dos cursos iguales. Nunca van a haber dos alumnos iguales. Bueno, aquí está mi hermano gemelo. Somos un poco parecidos. Por ahí está mi hermano gemelo. Siempre nos han dicho, ustedes son iguales, son idénticos. No, igual nos diferenciamos. Después van a saber la diferencia.
Como hermanos gemelos, muchas veces nos han confundido. Y a mí me han saludado, me han dicho José, y a mi hermano le han dicho Luis. Yo siempre digo, bueno, díganos José Luis, es como los dos A al tiro. José Luis, más cortito. Y eso yo lo replico en la educación. Si bien pueden haber alumnos muy similares, con habilidades muy similares, pero no van a ser iguales, van a tener necesidades y motivaciones diferentes. Y tú debes ser capaz de poder identificar esas habilidades y poder llenar el vacío que tienen tus estudiantes. Y llenarlo a más del tope. Creatividad. Es un concepto que a mí me encanta. La creatividad es algo que como profesor nos debe caracterizar. Si tú enseñas historia, debes gestar recursos para que de manera motivadora tus alumnos puedan aprender. Lo mismo que en las matemáticas. Conversando con un niñito, en el proceso de hacerle clase de matemática, el niñito me dijo, oiga tío, yo quiero aprender a sumar fracciones. Ya, ok, vamos. ¿En qué topamos? Le dije yo. Ya, ok, tío, 1/3 + 3/5. Tío, es que me complica el proceso de sumar o restar fracciones. Ah, ya, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué te complica? No, lo que pasa es que no entiendo. Quedé con eso, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Él enseñaba, él aprendió. Pero la semana siguiente, como que ese niñito me dijo, ¡oy, tío, mire! Le cuento que en internet yo estoy jugando un juego donde hay un emoticón y me encanta, y es tan bacán, es tan... Como que, ¡wow, tío! No, yo lo paso todo el día, pero mi mamá me reta. Para el final, pero me encanta ese juego. Un emoticón. Fracciones. ¿Se pueden juntar? La técnica del emoticón. Con esa conversación, con ese niñito, yo me di cuenta que esto sirve. Sirve para enseñar a sumar, para sumar y restar fracciones. Si no me creen, un ejemplo. Tenemos 1/3 + 3/5. Esto es para todo. A ver, usted no debe ser un expertise en la materia. Quiero que observe solamente. 1/3 + 3/5. Si aplicamos la técnica del emoticón, nos damos cuenta que podemos multiplicar cruzado. Es decir, hacer como los ojitos del emoticón. 1 por 5 me da 5. Más, como estamos sumando dos fracciones, sumamos y multiplicamos también cruzado. Es decir, 3 por 2 son 6. ¿Usted sabe multiplicar? Sí, muy bien. Ahora, fíjese, lo dividimos todo por la sonrisa del emoticón. Por la sonrisa. Y cuando el niñito vio eso, su rostro era así, igual que el mío. Pero después como que se le alumbró el ampollito y dijo, ¡ah, tío, pero es súper fácil! La sonrisa va a ser el resultado del denominador. Porque 2 por 5 es 10. Y usted al sumar, ¿eso que está ahí? ¿Se ve, cierto? Ahí está. Me da 11 décimos. Así de simple. Es una estrategia para comprender el procedimiento. No es la clave para comprender las matemáticas, no es el descubrimiento de América, pero es un pequeño granito de arena que a mí en lo personal me ayudó para motivar a niños, adolescentes y estudiantes que dieron la PSU. Y que hasta el día de hoy yo lo enseño, hasta las personas adultas, como una forma de motivar. Es un pequeño granito de arena que a usted le va a servir para motivar. La técnica del emoticón. Porque unas personas dicen, ah, sí, no, sí, está bien. Son las personas adultas. Hay profesores que esto les encanta. Hay profesores que ni siquiera les llama la atención. Pero a mí no me interesa eso. Me interesa que mis alumnos les motive. Porque esto es para ellos, no para los profesores. Si usted como profesor de matemáticas lo quiere usar, hágalo. Pero también desarrolle ideas. Como profesor de historia, de física, usted tiene esa capacidad para poder crear cosas nuevas, para poder relacionar lo que nos rodea desde el lenguaje del internet, que muchos adolescentes lo hacen propio. ¿Por qué no usar ese lenguaje para enseñar una disciplina? Como a mí me sirvió la técnica del emoticón. El liderazgo nos va a ayudar y nos va a permitir ser conscientes que se puede mejorar la educación. Muchos profesores dicen que el liderazgo es importante, pero no son conscientes de eso, de la boca para afuera. No hacen nada por capacitarse. Sí, es muy importante, estimado alumno, el liderazgo es
imprescindible, técnicas de comunicación efectiva, motivar. La expectativa del profesor es importante, pero ¿qué estás haciendo tú para capacitarte sobre eso y poder emplearlo a tu estudiante? ¿Qué estás haciendo tú? Si estás aquí, ahora, en este lugar, es por algo. Tú deberías estar durmiendo hasta ahora. No sé, ¿qué estás haciendo acá? Deberías estar compartiendo con tu familia, con tu papá, con el pololo, con la novia, el novio. Deberías estar incluso compartiendo con amigos. Pero si tú estás aquí hoy día, es porque tienes esa capacidad, tienes algo que te va a llevar muy lejos. Aprender. Como profesor, debemos, conste, debemos tener ese chip de la creatividad y del aprendizaje. Aprender, aprender, yo quiero aprender, quiero aprender, quiero capacitarme, quiero crear cosas nuevas, quiero aprender para poder crear activo. No debes ser pasivo. El ser pasivo te va a llevar a la mediocridad. Y como profesor, hoy en día, la mediocridad no te va a llevar a ninguna parte. Si quieres ser excelente, debes esforzarte, debes ser valiente, porque tienes las capacidades, tienes los talentos. No te quedes en reposo, porque vas a ser uno más del montón. ¿Qué vas a hacer para impactar la vida de tus estudiantes? ¿Qué vas a hacer? Es una pregunta que yo te hago a ti ahora. Estés recién comenzando tu carrera, la estés terminando, plantéate esa pregunta una y otra vez. ¿Qué voy a hacer yo para poder impactar la vida de mi estudiante? Yo me la hice. Y hasta el día de hoy me la sigo haciendo. Porque me tengo que recordar todos los días, y esto no es mentira, todos los días, que tengo una responsabilidad en mis manos. Una responsabilidad que yo ya tomé esa decisión en mi vida, que es educar. Educar es liderar. Si tú quieres tener el día de mañana alumnos competentes, preocúpate de ti primero. Porque si tú estás mal, no vas a poder entregar lo mejor. Muchas gracias.